Empezamos ya con el contenido 2.7, función de la forma f de x, x al cuadrado más bx más c para primer año de bachillerato en el canal de Prof. Gerald. Tenemos estos cuatro casos que son los problemas que aparecen en el libro. Te invito a ver el video de este tema en su primera parte donde resolvimos el presaber. Ahora, después de haber visto el video anterior, vamos a resolver estos casos recordando que dada una función de la forma f de x que es igual a x al cuadrado más bx más c, esta puede llevarse a la forma x menos h al cuadrado más k, completando cuadrados en la ecuación de la función f y su gráfica es una parábola abierta hacia arriba. El de esta forma va a ser hacia arriba la gráfica, ya que es positivo lo que es y el coeficiente es 1, ¿verdad? Por eso lo vamos a llevar a la forma x menos h al cuadrado más k. La indicación, completa los cuadrados de cada caso para trazar la gráfica de f, encuentra las coordenadas del vértice, el dominio y el rango de la función. Fíjate, el primer caso, x al cuadrado más 2x menos 2. Bien, vamos a completar el cuadrado de la ecuación de la función, ¿verdad? Entonces nos quedaría, vamos a trabajarlo acá, x al cuadrado más 2x, y acá vamos a completar el trinomio. 2 entre 2, 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado. Acá tenemos el trinomio, ¿sí? Le restamos 1 al cuadrado y tenemos el valor de c que es menos 2. Trinomio cuadrado, x más 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, pero como tiene el menos, menos 1, menos 2, menos 3. Ese sería el valor de k. Entonces su gráfica es una parábola abierta hacia arriba. Entonces, ¿cuál es el vértice? Sería menos 1, menos 3. El dominio son todos los reales. Y el rango iría desde menos 3 hasta el infinito. Vamos a observar el gráfico en este caso. Como el vértice es menos 1, menos 3, menos 1, menos 1, menos 3. Sería acá. ¿Ya? Vemos que el origen sería 1 hacia la izquierda y 3 hacia abajo. ¿Ya? Ese sería el vértice. Y si tenemos acá un punto, por ejemplo, 1,1, menos 1,1 y 1 menos 1, hacemos también un movimiento a la izquierda y 3 hacia abajo. 1, 2, 3. Sería acá, de la misma manera acá, 1, 2 y 3. Vendría la gráfica por acá. ¿Ya? Ok. Esa sería dicha gráfica que creo que iría por acá, para este lado. Para acá iría. Más o menos ahí. Ok, vamos al otro caso, literal B. Vamos a completar el cuadrado en la ecuación de la función. Veamos, x al cuadrado más 4x, 4 entre 2, 2, 2 al cuadrado. Le restamos 2 al cuadrado más 5. Tenemos el trinomio x más 2, 2 al cuadrado es 4. Entonces me queda menos 4 más 5 menos 1 sería, vamos a ver, más 1, porque el mayor es 5 en este caso. Vértice, menos 2,1. Dominio, todos los reales. Veamos, la función o la gráfica en este caso sería desde el vértice del origen, 2 hacia la izquierda, acá, y 1 hacia arriba. Sería el vértice menos 2,1. Si tomamos otro punto por acá, por ejemplo, 1 serían 2 a la izquierda, acá, y 1 hacia arriba. Por acá sería, luego tenemos acá este punto, 1 a la izquierda, o 2, perdón,
Sería K2 a la izquierda y 1 hacia arriba. K. La gráfica vendría de esta forma. Ok. Entonces vemos que el rango sería del 1 al infinito. Vamos con el literal C. Siempre vamos a completar el cuadrado. Veamos. X al cuadrado menos 6X. 6 entre 2, 3. 3 al cuadrado. Cerramos acá. Restamos 3 al cuadrado y luego más 7 acá. X menos 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, entonces me queda menos 9 más 7 menos 2. Ahí está. Ahí podemos encontrar ya el vértice. Entonces quedaría 3, menos 2. Cambiamos el signo acá, ¿verdad? Dominios siempre son todos los reales. Ahora, 3 menos 2. Acá sería el vértice. El nuevo vértice. 3 hacia la derecha y 2 hacia abajo. De aquí podemos tomar el otro punto y de aquí podemos tomar el otro punto. 3 a la derecha, 1, 2, 3 y 2 hacia abajo, 1, 2. Y de aquí la misma forma, 1, 2, 3 acá y 2 hacia abajo. Por ahí sería la gráfica y vendría más o menos por acá. Por ahí más o menos. ¿Ya? Ok, entonces el rango. Veamos el rango desde el menos 2 sería hasta el infinito. Positivo, ¿verdad? Va hacia arriba. Vamos al último. Vamos a completar cuadrados perfectos. El literal D. Revisemos por ahí. El literal D es x al cuadrado más 8x menos 8x, que hay un error, menos 8x más 18 sería acá. Ok, completemos entonces el trinomio cuadrado perfecto. Acá sería x al cuadrado menos 8, 8 entre 2, 4. 4 al cuadrado, le restamos 4 al cuadrado más 18. Entonces, x menos 4 al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. Menos 16 más 18 sería más 2. Vértice sería 4,2. Dominios son todos los números reales. Rectifiquemos ahí, ¿verdad? Ok. Veamos el nuevo vértice. Me quedaría 4,2. Sería acá. Luego, si yo tengo este punto por acá, de esta gráfica, sería 4 a la derecha. Sería 1, 2 por acá. 4 a la derecha y 2 hacia arriba. Más o menos acá. Igual a este lado. Vamos a ver, 4 y 2 hacia arriba. Por acá más o menos. Tendría la gráfica algo este rumbo, ¿sí? Bien, entonces analicemos el rango que va de 2 hasta el infinito, ¿verdad? 2 hasta el infinito. Bien, dejémoslo hasta ahí. Espero que te sirva este video y nuevamente observa el video de la primera parte. Bendiciones a ustedes.